La aplicación telefónica Waze es una de las herramientas que muchos conductores usan para circular por rutas con menos tráfico vehicular. Sin embargo, las advertencias que hace sobre retenes policiales, subrayo, sobre retenes policiales, deben ser un recordatorio para siempre acatar el reglamento, no para evadirlo. Cámara de semáforo reportada más adelante. Ese es solo uno de los tantos avisos que hace la aplicación Waze para los conductores. Advierte sobre distintas situaciones en las carreteras del país. Como yo, seguramente muchas personas utilizan la aplicación de Waze antes de salir de casa hacia sus lugares de destino por diversas razones. Y es que nos avisa sobre el tráfico, si hay o no accidente de tránsito o incluso retenes vehiculares. Pero en este caso, ¿sería conveniente que aplicaciones como estas adviertan sobre presencia policial? Yo creo que es bien importante mencionar que nosotros desplegamos controles vehiculares para generar un cambio en el comportamiento del cumplimiento de normativa. Nosotros no estamos buscando generar infracciones, sino el respeto de la normativa de tránsito. Sabemos que hay plataformas como Waze o otro tipo de plataformas que son colaborativas, donde las personas pueden poner lo que ellos estén viendo en la vía. Yo creo que eso es permitido siempre y cuando respetemos la normativa de tránsito, que al final es lo que nosotros estamos buscando. Entre tanto, las autoridades advierten que aunque la aplicación indique sobre dispositivos vehiculares, siempre logran identificar a los infractores de la ley de tránsito, por lo que hacen el llamado a acatar al pie de la letra. En primer lugar, para reducir la accidentabilidad en el país y para evitar que le coloquen multas. Lo mejor es siempre cumplir con el reglamento vial, como usar el cinturón, no solo frente a un control vehicular, sino durante todo el trayecto. Siempre ando con cinturón de seguridad, pero avisa más que todo, que hay retenes. Otros conductores que consultamos también utilizan esta aplicación. Aseguran que se vuelve indispensable para saber a lo que se enfrentarán en el camino, aunque reconocen que a veces les hace cometer errores que podrían derivar en faltas. Muchas veces nos tira por una calle que a veces es sentido contrario, sí, pero como él solo tira lo que es la dirección, a veces se equivoca en eso, pero realmente es bastante factible ocuparlo porque tiene un 90% de efectividad. O algún atraso, ¿verdad? Más que todo, pero sí ayuda, al menos hace que uno calcule más o menos si va a llegar tarde al lugar de destino. Pese a los avisos, recuerde que la responsabilidad al volante es individual. Aplicaciones como esas deben ser útiles para conocer sobre incidentes que podríamos encontrar en el camino, pero no para evitar ser multado. El respeto a la normativa es indispensable para salvar vidas. Para Tele 2, Lidia Magaña.